perdiste? A ver, contame antes de que empiece. ¿Eh? Perdiste la sube hoy. Bueno, ¿quién perdió algo? A ver, alguien otro. No, 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 algo, no, no, no. ¿Qué perdiste? No, no te puedo decir eso acá. El celular. Perdiste a alguien especial en tu vida. Ahí. No. Perdí el tiempo, dice acá. Coti. ¡Fua! Esa va a ser una nueva palabra para la tomo. Los papeles del médico. No, no puede ser allá. Un familiar falleció, un ser querido. Bendecimos tu vida con consuelo. ¿Quién más? Ahí. Un negocio. ¡Guau! ¡Wow! Los papeles del médico. Y entonces, ¿cómo predico esto? Vamos a leer un pasaje en San Marcos, el capítulo. No, no lo vamos a leer todavía, no lo pongas. Decí conmigo, no todo lo que perdí, no todo lo que perdí vale la pena recuperar. Ya me puedo ir, ¿no? Ponete de pie, oramos y nos vamos, listo. Porque vos dijiste una de las cosas que perdiste, pero ¿cuántas cosas a lo largo de la vida perdiste o dejaste ir que la verdad no vale la pena? Así conmigo, no vale la pena. Pero hay otra enseñanza que me dio Dios, que no solamente lo que perdí muchas veces no vale la pena volver a eso, sino que no todo lo que, perdón, no todo lo que perdí podré recuperarlo, como dijo acá el tiempo. Una sube, no la encontrás, la otra, te compras una nueva. No sé, los papeles del médico vas y te hacen la receta de nuevo. Pero hay cosas que hemos perdido que no las vamos a poder recuperar. Y acá ya Dios nos está ministrando porque tenemos que entender que a lo largo de la vida, las cosas que perdimos, que no hay manera de recuperarlas, hay una manera de sanarlas para que no te traigan carga y no te traigan culpa y vos seas libre, porque hay cosas que no tienen reparo. ¿Vamos acá? Es tremenda esta palabra. No todo lo que perdí, quiero volver a recuperarlo. Porque hay cosas que ya sabes, aunque te duelan y aunque quieras recuperar, ya no más. Pero hay otras, por ejemplo, como este último punto, que no quiero volver a tenerlo. O sea, ya está. Eso es una etapa cerrada, una etapa concluida. Ya pasó eso. Entonces, decí conmigo, no todo lo que perdí vale la pena recuperar. No todo lo que perdí podré recuperarlo. Y no todo lo que perdí quiero volver a tenerlo otra vez. Uf. ¿Cómo me gustó escribir esta palabra? Porque me bendijo mucho. Para poder recuperar algo, primero debo hacerme estos planteos. ¿Quiero recuperar eso que perdí? Porque hay veces que nos culpamos por algo que perdimos, entonces entramos en ese resentimiento, en ese sentimiento de extrañar lo perdido, pero nos acostumbramos. Entonces, ¿querré yo recuperar una buena relación? Por ejemplo, yo acá puse, ¿querés que vuelvan esas cosas? ¿De verdad vos querés que ese hombre vuelva a tu vida? ¿De verdad querés volver a ese barrio de donde ya Dios te desterró? Miren lo interesante, esta prédica no nos podemos distraer ni un segundo. Porque toda la prédica nos va a ministrar, absolutamente toda, y va a ser muy bueno. Algunas personas no quieren volver a recuperar su buen
estado espiritual. Nos pasa con las pastoras todo el tiempo que uno los ministra y la persona no quiere volver a recuperar una gloria de Dios, una unción, unos dones, alguien que a lo mejor a lo largo de la vida tuvo malas experiencias en distintas iglesias. Vos decís acá, bueno, pero Dios te va a reavivar el fuego, Dios te va a hacer vibrar. No, ya no. Porque no quieren recuperar eso perdido. Lo segundo es, ¿podré recuperarlo? ¿Podré volver los años atrás del tiempo perdido? Ya no puedo volver los años atrás. Veremos qué otra manera Dios me da para compensar el tiempo mal invertido, el tiempo que ocupé en otras cosas, el tiempo que fui mala persona, el tiempo que hice malos negocios, el tiempo que fui infiel. Dios me dará un tiempo para que yo pueda demostrar que soy fiel. ¿Podré yo ser otra persona de verdad? ¿Podré yo pararme en otros zapatos y demostrarme a mí mismo que puedo ser buena gente? Sí que podés. Decí conmigo, sí que puedo. Gracias, Señor. Pero, ¿podré volver a tener 18 años? No se me larguen a llorar, porque acá llora. Bueno, vamos a hacer la... Si querés llorar, estás en la iglesia, así que tranquilo. ¿Viste que te dicen a llorar a la iglesia? Decirle al de al lado, estás en el lugar correcto, así que si esto te pega, llorá tranquilo. ¿Podré recuperar? ¿Puedo recuperar la familia? Hay cosas que a veces la crisis pegó tan fuerte que ya es... Parece que está hecho tan pedazos que es imposible volver a levantar eso que una vez tuvimos. ¿Será que podré levantar esa fe inquebrantable frente a todo que yo me levantaba? ¿Será que podré? Es un desafío personal. ¿Podré terminar la tesis? ¡Ah! ¿Sabes las veces que tiré los papeles al suelo? Pero lo logré. ¿Sirve o vale la pena? ¿Crees que vale la pena olvidar el daño que esa persona te causó? ¿Vos crees que vale la pena, por ejemplo, juntarte con esa amiga que te traicionó? ¿Vale la pena que vos te pongas cara a cara a decir, bueno, che, vení acá, vamos a aclarar las cosas? Porque hay cosas que no vale la pena perder tiempo. Hay que recuperar buenos tiempos perdidos, pero hay cosas que no vale la pena perder el tiempo dándole explicaciones a la gente que nunca va a entender lo que pasó. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien hasta acá? Me gusta esta palabra. El pasaje de San Marcos, ahora sí lo vamos a leer, San Marcos 8, del 22 al 26, una historia hermosa que me bendijo tremendamente. Dice, vino luego a Betsaida, esto está diciendo de Jesús, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces Jesús lo tocó y lo sanó. ¿Vieron que la gente lo trae a Jesús y le da directivas? Somos así a veces. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, así vamos a ministrar al final, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, o sea, el ciego no veía hacía tiempo, mirando dijo, veo los hombres como árboles, cuando yo miro para allá con la claridad veo como árboles que se mueven. Porque se ve entra una figura negra que vos no alcanzás a distinguir por la claridad de atrás. Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos. ¿Cuántos toman esa bendición? Y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea de lo que acaba de pasar.
Decí conmigo amén a la palabra de Dios. Me gusta entrar en la escena y empezar a descubrir las cosas que hay mencionadas en este pasaje. A los que están estudiando en el seminario les van a enseñar todo esto, ver la escena completa. ¿Qué hay en la escena de este pasaje? Lo primero que hay es una ciudad o una aldea que se llama Betsaida. Y Betsaida es una de las aldeas que Jesús recorría bien seguido. Y la gente sabía que Jesús venía a la ciudad, sabía que pasaba, no había un WhatsApp que anunciaba o anticipaba, pero el murmullo, el boca en boca, la gente se daba a entender o pasaba el anuncio porque sabían que donde andaba Jesús cosas buenas pasaban. Y yo te quiero dar una noticia hermosa en esta tarde, que Jesús está en este lugar. Por lo tanto, como está Jesús, al igual que en Betsaida, cosas buenas van a pasar en medio nuestro. Así que si viniste con una preocupación, una dolencia, estate con fe alta porque Dios va a bendecir tu vida. Decí conmigo una aldea. Lo segundo que hay es un ciego. No era el único ciego. Decí conmigo, no soy el único al que me duele algo. Porque a veces pensamos, uy, todo me pasa a mí. ¿Cuántas veces dijiste, todo me tiene que pasar a mí? ¿Lo dijiste o no? Entonces levanta ahora tu mano y cancela esa la palabra. No todo lo malo me va a pasar a mí. Listo, le pusiste un tope al enemigo. Le pusiste un frontal de una palabra de Dios. Y no todo lo malo, nada malo te tiene que suceder. Tenemos que aprender a defendernos con lo único que tenemos para defendernos los hijos de Dios. Es con la palabra de Dios. Nada malo me va a suceder. Y nada que Dios no permita, dice la Biblia, que Dios no nos da cosas que nosotros no podamos resistir. Así que lo que viene a tu vida, si vino, decirle al Señor, yo voy a salir fuerte de esta prueba. Yo voy a resolver esto que me pasa porque esta arma fuerte va a quedar en mi vida y voy a ser autoridad sobre eso que atravesé. Eso es maravilloso. Lo tercero que vemos en este pasaje dice que le trajeron. O sea que había o familiares o amigos que se pusieron de acuerdo. Y acá esto es maravilloso porque para que suceda un milagro tiene que haber gente que se pongan de acuerdo. Habrá gente en esta tarde que se ponga de acuerdo por la sanidad de alguien, por el milagro de alguien. Yo me pongo de acuerdo con las pastoras que estamos acá por la sanidad de todas, porque todas tenemos algo que nos está apareciendo ahí y Dios es quien nos puede sanar en esta tarde. Hay un milagro en camino cerquita tuyo. Gracias, Señor. Hoy va a ser una tarde de milagros, créele a Dios. Dice, le trajeron, le rogaron que le tocase. O sea que había un grupo de gente que anticipadamente ya sabía que Jesús venía, como la gente que invitó a los de primera vez. La gente que invita a los de primera vez es esta gente que sabe que acá está Jesús. Entonces traen a sus amigos, traen a sus vecinos y están expectantes. Expectantes de un milagro, expectantes de que algo Dios haga en la vida. Yo me acuerdo cuando le invitaba a algunos familiares que no conocían al Señor o amistades, y yo estaba como hasta, viste que estás como tenso, ay, que Dios lo toque, que Dios, ¿no te pasó eso? Que le pase, que él reciba el milagro, ay, Señor, hoy tiene que ser el día, vos le estás dando órdenes a Dios. Y después cuando leemos eso decimos, estos se pasaron, ¿cómo le van a decir al Señor que lo tocase y que lo sane? O sea, ¿qué más le vas a decir al Señor? Y nosotros hacemos lo mismo. Ay, Señor, mi hijo va al campamento. Que vuelva mi hijo nuevo. Tocalo, Señor, tocalo. ¿Oramos o no oramos así? Me gusta estar en la... porque esto es meternos ahí como que estuviéramos en Betsaida. Se parece un poco, ¿no? El cuarto personaje que está acá es Jesús. Es el mejor, el más importante de todo lo que está sucediendo en ese lugar. Decí conmigo, un lugar, un ciego, personas que se ponen de acuerdo y Jesús. Un lugar es conexión, una persona con necesidad puede estar acá cada uno de nosotros. Personas que nos ponemos de acuerdo somos nosotros mismos por la bendición de alguien y alguien se pone de acuerdo con la... ¡Wow! ¡Y está Jesús acá! Estamos en el lugar correcto para que algo bueno nos pase. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El primer paso
para recibir la bendición que Dios me dio. Levanta tu mano así conmigo. Primer paso, voy a reconocer lo que perdí. Si Jesús, si esta gente lo traía al ciego para ser sanado, a ver, vamos a traer un, vení, así de ciego, o la necesidad que fuera, yo la traigo y Jesús lo agarra y le quiere sanar y dice, me duele el pie. Flaco, no estás viendo. Me duele el pie, Jesús. Viste que hay veces que el milagro sería uno y nosotros lo direccionamos para otro lado. Decirle al de al lado, enfócate y acordate lo que perdiste, porque eso que perdiste, Dios te lo quiere dar. Gracias, pastora. Si este hombre le hubieran llevado toda la familia, tócalo, Jesús. Y este hombre estaba ahí. Él no veía a Jesús. Él no veía a la gente. Él no veía a su familia. No veía ni qué color de ropa tenía puesta. Podía haberle dicho a Jesús, la verdad, ya me acostumbré a estar ciego. En lo que hablamos al principio, hay personas que se acostumbraron a vivir con el faltante, con la necesidad, con mi enfermedad y que nadie me la toque. Mi depresión me va a hundir. Y si lo estás profetizando, mujer, esta crisis me va, puede conmigo, lo estás, le estás invitando a que avance. Por eso la actitud entonces de esta persona, muchas personas no reconocen, como este señor estaba ciego, pero ¿cuántas veces no podemos reconocer que no tenemos paz? Alguien te viene a hablar y ¡fua! Saltas como una leche hervida, como una pólvora en explosión. No nos damos cuenta, pero ¿qué te pasa? ¿Pero qué? Me venís y ¡fua! Y ¡fua! Y tenemos, parece un volcán en erupción por dentro. No podemos darnos cuenta y no hay manera de ayudar al que no reconoce el problema que tiene. No hay manera de ayudar. Entonces, mientras acá yo entiendo que no hay ninguna persona no vidente, pero que sea ciega no significa solamente eso. Es una característica de un faltante, de algo que perdió. Porque él no era ciego de nacimiento, él había perdido la visión. O sea que él sabía cómo eran la gente, él sabía los caminos, él sabía los colores, pero con el paso del tiempo se perdió. Entonces, en esta tarde, mientras voy predicando, Dios te va a mostrar cuántas cosas hoy no están más en tu vida porque al paso del tiempo fuiste bajando la guardia, fuiste dándote permisos, fuiste permitiéndole a la gente, a los familiares, a tu pareja o a tu marido o a tus hijos o a tu jefe, y fuiste cediendo lugares o bendiciones que te corresponden a vos. Y las vas a recuperar, decí conmigo, las voy a recuperar. La paz, la alegría, el gozo. Es tan lindo ver gente feliz adorando al Señor. Cuando vos venís acá y recibís una palabra, la palabra te llena de fuerza, de alegría. Abre tus ojos, te hace mirar más alto. Pero cuando una persona deja de congregarse, su espíritu va perdiendo fuerzas. Fuerzas de Dios, va perdiendo alegría, va perdiendo la paz. ¿Por qué? Porque Cristo es paz, Cristo es alegría, Cristo es el gozo, Cristo es todo. Y cada vez que venimos a este lugar, más de Dios en nuestra vida, y nuestra vida se limpia y se despeja. Y por eso cuando vos salís, la persona te ve y si esta tiene energía para todo, y sí, me sobra, pero no te la puedo transferir. Como el aceite de las vírgenes, no se puede transferir lo que logré espiritualmente. Eso lo tenemos que conseguir cada uno de nosotros.
La luz espiritual, cuando se pierde la luz espiritual, la persona entra en total desenfoque, desorientación, en total caos, porque lo único que va a direccionar a un hijo de Dios es la luz espiritual. Y cuando nos quedamos ciegos espiritualmente, no hay manera que podamos avanzar en la vida. No hay manera. Aunque el enemigo te haga ver que a alguien le va bien, aunque no lo tiene a Dios, eso es una mentira del infierno. Porque lo que quiere es apagar tu luz espiritual para llevarte al caos total. Decí conmigo, oscuridad. La relación con Dios, no podemos pensarnos nosotros hijos de Dios sin relación con Dios. Porque nuestra vida está basada en la relación. La relación de Dios, viste que hay gente que dice... Ay, sí, hay otra vez hay iglesia. Ah, sí, otra vez hay iglesia. Bueno, levanto mi mano, aleluya. O sea, vos decís, ¿esta? ¿Qué le pasó? Porque vos la veías saltar, la veías bendecir, la veías traer, tener frutos espirituales. Y de pronto, ¿qué pasó? Se apagó la luz espiritual, la fuerza de Dios en la vida de la gente. Y eso lo único que se consigue es con Dios cerca. La gente puede pedir que vos, por vos, pero vos tenés que aprender a salir de tu oscuridad. Decirle al de al lado, tocarle el hombro o algo, no sé, despertarlo ahí, decirle, yo voy a orar por vos, pero vos tenés que salir de tu oscuridad. ¿Amén? Gracias, Señor. Decirle al del otro lado, decirle, si no te querés sanar, avísame, así no oro más. ¿Viste que hay gente que dice, pastora Karina, me ora? Y se fue a hacer su vida. Y hace su vida, y qué sé yo en qué rayo se mete, y hace, y peca, y vive la vida como se le canta. Y viene y dice, pastora, no me funcionó tu oración. No. Y claro que no te va a funcionar así la oración de nadie, ni por más que te venga Dios mismo a orarte. No, si no querés recibir, avísame, así no oro. Nosotros nos vamos difónicos, nos vamos transpirados, chivados de acá, y vos... Dios no me bendijo hoy. No. Hay veces, nos pasa acá, una gloria tremenda. No puedo predicar abajo, te das cuenta, ¿no? Una cosa se mueve de Dios. ¡Wow! El cielo está acá. Reventamos al infierno. Damos los gritos. Pastora, ¿me ora? ¡No! ¡Ya te oré! Ya solté palabras, ya te ungí, ya solté toda la gloria de una. ¿Por qué no agarraste? Cuando te estoy soltando ahora es el momento de capturar el milagro, de recibir la palabra, de llenarte de la gloria, de despojarte de lo viejo. Ahora es el momento. ¡Wow! Levanta tu mano y sigue conmigo. Segundo paso. Voy a dejar que Jesús me toque. Tenés que permitirle al Señor tocar tu vida. El ciego estaba ahí. El ciego, cuando tenemos una necesidad, estamos perdidos. Tenemos que leer todo lo que involucra al ciego. El ciego camina limitado, con dificultad, necesita guía, necesita apoyo, necesita todo el tiempo. ¿Te imaginas a alguien no vidente tener que cocinar? O sea, hay cosas que no puede hacer, o tal vez la hace, pero está en riesgo constante. Entonces, cuando el maestro se le acerca, cuando la gente le atrae, la gente que lo trajo al ciego hasta Jesús, terminó su trabajo ahí. Y ahí queda el ciego con Jesús. Vení, pastora. Entonces ahí Jesús lo agarra. ¿Cómo me gusta? Porque los ciegos tienen siempre un bastoncito que es guía. Pero Jesús quita ese respaldo, ese apoyo. Y lo agarra de la mano. ¿Sabes cuánto hace que este ciego no tenía algo, un cariño en su mano? Eso es lo que hace Jesús con la persona que te trae a este lugar. Eso hace Jesús con la persona que te ayuda en momentos cuando vos estás
que no ves ni para dónde ir. Jesús te pone una persona ungida, alguien lleno de Dios, que solamente con darte la mano vos sentís como que pasa un fuego. Pastora, cuando me saludaste, uy, me pasó todo. Ese es Dios. Dios usa cualquier estrategia para bendecir. Nos dice que lo agarró de la mano y lo sacó del medio de todos aquellos. Decí conmigo, lo tocó. Quédate ahí, por favor, pastora. Versículo 23, ¿me lo querés poner? El versículo 23, 8 o 23 de San Marcos. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Tomar la mano es señal de confianza y seguridad. Cuando nosotros agarramos a nuestros hijos chiquitos, no me pidas que haga eso ahora, pero sí vamos a hacerlo. Decíamos, saltamos y saltábamos el charquito de agua. Y a veces hacíamos, salto, y vos lo llevaba como 3 metros en el aire, ¿sí o no? Y nuestros hijos, ¡ay! Otra vez, mami. Decís, no, mi brazo no da más. ¿Por qué? Porque hay confianza en el brazo fuerte que te sostiene. Ese es nuestro Dios, chicos, chicas, hombres, mujeres. Ese es nuestro Dios. En esta tarde te tenés que sentir asido de su mano. ¡Wow! Tomar la mano significa cercanía, porque yo no puedo tomar... A ver, alcanza. ¡Ay! ¡Ay, mira cómo la sostengo de la mano! ¡No! Es cercanía, yo tengo que estar cerca. Jesús en esta tarde te dice, estoy más cerca de lo que jamás imaginaste. No importa lo que estés atravesando, yo estoy cerca y te tengo de la mano. ¡Wow! Eso está precioso. Tomar de la mano significa, mira, yo soy tu guía. Tal vez vos no veas, pero ahí el Señor te guía, Él va adelante. Que te tome de la mano Jesús en este día es lo más hermoso que te puede pasar. Que te tome la mano para que sientas su calor cerca, para que sientas seguridad y confianza. Tal vez la gente te llenó de desconfianza, de inseguridades, tenés miedo, qué sé yo lo que va a pasar con el país. Pero el Señor te dice, yo tengo tu mano y no voy a permitir que nada difícil te suceda. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. ¿Viste que cuando la gente lo trajo, Jesús, tocalo y sanalo? Y la gente dice, ¿dónde se fue Jesús con... ¿dónde se fue Jesús con Mariela? Porque siempre que el Señor va a intervenir en tu vida, te va a poner en un lugar privado con Él. Es el mejor momento de la vida de todo ser humano, es cuando estamos en un privado con el Señor. Ahí no dice que le hayan seguido demasiada gente, no menciona que le hayan seguido, pero dice, lo sacó afuera. Está el texto, lo sacó fuera de la aldea, lo sacó del entorno. Muchas veces para Jesús hacer algo en nuestras vidas nos tiene que sacar de al lado de la gente que nos conoce demasiado. Porque si no, la mirada de alguien cercano puede truncar la bendición. La mirada de alguien cercana, como diciendo, ¿de qué te la das? ¿Vos a este chanta le vas a creer? Tal vez solamente un suspiro de alguien cerca a este hombre hubiera quitado la fe de recibir el milagro. Por eso hay cosas que vos decís, ¿y por qué estoy solo en esto? Es que es necesario que en momentos estemos solos para que no se entorpezca el milagro. ¡Guau! Ese momento en el hospital que vos decías, no sé qué hora salgo, las horas interminables, Señor, no tengo señal, ¿quién me va a poder ayudar? Señor, estoy en peligro, miro alrededor, no hay nadie. A veces son momentos necesarios para que sientas a Jesús al lado. Mira que este muchacho, este hombre, no sé, no dice la edad, dice un hombre de ciego, dice que en este lugar él no tenía cómo defenderse. Es más, él no lo había visto a Jesús porque estaba ciego. No lo conocía a Jesús tampoco, no podía. Che, ¿y cómo fue? ¿Qué onda ahí? ¿Sanaste muchos en Belén? ¿Cómo te fue Nazaret? No podía entablar una conversación porque estaba en la total
en el total gobierno de Cristo, Jesús en ese momento tomó autoridad de lo que estaba pasando. Levanta tu mano y decí conmigo: cuando esté en el privado con Dios, la autoridad de Dios es absoluta sobre mi vida y sobre lo que me pasa. Por eso es importante que tengas intimidad con el Señor, porque en ese momento Dios va a resolver problemas que capaz nunca se los pediste, porque no vemos en ningún momento que el ciego le diga: sáname, Jesús. No le dice. Y busqué en otros libros de la Biblia y no se vuelve a repetir esta historia, solamente está en Marcos. Porque digo, a ver qué dice el otro. Si le dijo: ¿querés que se te sane? ¿Querés ser sano? Tal vez le preguntó, no lo sé. Pero este pasaje ahí, Dios, dos ciegos reciben la vista, Bartimeo y su ceguera, pero no, no, de este solamente está acá. Y dice lo que leímos. Porque Dios quiere a veces trabajar no solamente nuestra necesidad. Por eso es que tenemos que estar un tiempo a solas con el Señor. Y esto es maravilloso. Levanta tu mano al cielo y conmigo: tomar la mano del Señor es señal de relación íntima. Es señal de relación. Cuando vos sentís que nadie te tiene en cuenta, pero de pronto sentís seguridad, ese es el Señor. Hay un tiempo de intimidad ahí. Tal vez no hay ninguna cosa extraña, pero vos sentís una paz que no te pasó con nada ni con nadie. Decí conmigo: ahí está Dios. Lo tercero, el tercer paso, levanta tu mano y sigue conmigo: tercer paso. Tengo que estar cerca. Estar cerca de Jesús provocó fe en este varón. Poneme el pasaje del 23 de nuevo. Lo sacó de la aldea, porque levanta tu mano así conmigo: cerca de Jesús. No, no, vos no estás queriendo recibir nada. De nuevo, cerca de Jesús, lejos de la aldea. Decí conmigo: lejos de la gente, cerca de Jesús. ¿Sabes qué nos pasa a nosotros, los hijos de Dios, que estamos demasiado escuchando lo que dice la gente de lo que nos pasa? Estamos demasiado compartiendo nuestras necesidades con los demás. Y no, porque a mí esto, y me apareció un bultito, y tengo un granito, y me apareció un lunar, y me duele el dedo, y ahora me cuesta esto, y me cuesta esto, y me cuesta lo otro. Hablas demasiado de lo que te pasa con la gente. Y escuchás demasiadas recetas caseras. Consejos prácticos. Hay enfermeros y médicos dando vuelta por todos lados. Además, esta sala está llena. Todos somos eso, porque todos estamos recetando lo que sea a alguien. ¿Y si eso que recetas no le hace bien? Por eso estar cerca de Jesús nos hace estar lejos de la gente. Y ahí calificamos para el milagro. Decí conmigo: cerca de Jesús, lejos de la gente. ¿Por qué cerca de Jesús y lejos de la gente? Porque había que permanecer. Es el próximo paso. Levanta tu mano así conmigo. Cuarto paso: permanecer. Si Jesús lo hubiera tomado de la mano y lo hubiera llevado para acá, y el ciego hubiera dicho: no, no, ¿dónde está mi familia?, se hubiera alejado de Jesús y se hubiera vuelto a la aldea. Sin embargo, él se quedó ahí confiado. A ver qué me va a pasar. Cerca de Jesús. Y ahí, cerca de Jesús, comenzó el milagro. Decí conmigo: comienza mi milagro cuando estoy cerca. Dice que Jesús escupió en sus ojos. Che, pero si la familia le pidió que le toque. Señor, lo voy a invitar el miércoles a la reunión. No, no, mejor el jueves. No, mejor el domingo, porque hay como una aurea. Dios es el mismo siempre, lo dice la Biblia, está hoy, estuvo ayer a la mañana, en la reunión de la mañana, estuvo por la tarde, por la noche en la escuela, Él está siempre. Y no hay más grande Dios un culto que el otro, en todos los cultos Dios es igual.
Estar cerca te hace capturar tu milagro. Vos estás cerca de la palabra. La pastora Evelyn está cerca de la bendición. Por lo tanto, el milagro está por sucederte. ¡Qué tremendo! Y dice que Jesús le escupió. Escupió hasta es una acción de desprecio, ¿sí? La gente cuando escupe en el piso es no te quiero ver más, es juro no volver a hablarte, es no te me acerques, es puse un límite, es sos despreciable. Todo eso incluye. Pero Jesús escupió en los ojos del ciego. ¿Cuántas veces pensamos que un milagro tiene que venir de una manera que conocemos, una manera ordenada, una manera hasta culturalmente ordenada y che, tiene que ser así, ¿eh? Y Dios dice, voy a romper los paradigmas, voy a romper los moldes, los voy a hacer como no podés pensarlo siquiera. ¿Qué esperaban? Que le toque los ojos. Sé sano, recibí tu... ¡Le escupió! Y mira qué puntería que tenía Jesús, ¿eh? Yo me quedé pensando en eso. Hay que tener puntería para escupir los ojos, ¿eh? ¿Cuántos sabemos escupir bien? A ver. Ah, no, ninguno. Yo sí. Hoy te voy a... Nadie escupe nunca nada, nada. Ay, qué orden, qué culta que es. Qué... No te puedo creer, en la casa del Señor y me estás mintiendo. ¿Cuántos saben escupir? A ver. ¿Cuántos escupieron a sus compañeros en la escuela? ¿A los hermanos? Ahí van levantando, ¿viste? Vamos sanando. Allá atrás los muchachos, ves, son más... A ver, ¿ustedes escupieron alguna vez a alguien? Sí. ¿Viste que te dicen sí? Porque Jesús va a hacerlo de la manera que vos no te lo imaginás. Y estaba trabajando con algo en este hombre, porque este hombre siempre buscaba la misericordia. Teneme lástima. Y Jesús vino, ¡pah! Le hizo una como un... Decirle al de al lado, Jesús, te va a hacer reaccionar hoy. Yo que el ciego le calzo una zurda, no sé, algo, me defiendo. Chabón, pero ¿qué estás haciendo? ¿Viste que? Porque es feo que te escupan, ¿sí o no? Porque Jesús lo que quería era despertar a este hombre. Porque él se había abrazado a su ceguera, se había acostumbrado a que le hagan las cosas, a que le tengan lástima, a que esté al cuidado de todos, que todos estén, ay pobre, toma esto y toma esto y toma esto y te traigo esto. ¿Qué más necesitas? A ver qué más puedo hacer. Ña, ña, ña. Porque hay gente en la vida que se acostumbra a que todo le hagan todos. Y así no se vive, por eso vienen cimbronazos que parecen un escupitajo, pero son cosas que te aparecen, un accidente, un golpe o algo que te sucede, te roba, te agarra, voy a decir, nunca me va, y te pasa. Y Dios es como que te agarra de los hombros y dice, te estoy sacudiendo para que despiertes, porque tu ceguera no es de la vista, vos estás ciego espiritualmente y yo necesito que reacciones. Y para que reacciones tengo que venir con algo que te haga reaccionar de verdad. No te acostumbres a eso que ya parece normal en tu vida. ¿Cómo cuesta despertar a veces a los hijos de Dios que están 30 años con lo mismo, la misma cantaleta? Y ya lo saben, en re menor la canto, pastora. Porque ya se hicieron una canción de lamento de su vida y todo lo... ¿Cuándo vas a acabar con esa cantaleta? Y ya cuando Jesús lo vio venir dijo, mira, te saco de ahí porque no sé, boxeo a los que te acompañan a vos.
Porque la actitud, aunque parece que Jesús, porque Jesús nunca hizo algo sin amor, Él lo hizo con amor. Pero hay momentos que vienen cosas a nuestra vida que producen un cimbronazo. Y Dios te va a cimbronar en esta tarde. El Espíritu Santo espera cualquier cosa de Dios que venga a tu vida, que está bueno que venga un cimbronazo. Porque para despertarnos no nos pueden pasar una plumita así en la cara. Porque la duermo más. El Señor necesita despertarnos. Y dice, sí, pará. Es que yo me acostumbré, viste, a tener los ojos así, a no ver. Ya, y te paré, veo algo, Estuvo buena la reunioncita hoy, pastorcita. ¿Sabe cómo te oro si me decís así, reunioncita, pastorcita? Te oro que te voy a cimbronar, te aseguro, No te acerques diciendo a ninguna de las pastoras, pastorcita, porque ya están entrenadas, Te van a dar una paralítica espiritual que te vas, pastorzaza, te vas a ir diciendo acá. Veo así como árbol. Y sí, vio que la bendición, pastora, pero todavía te escupió los ojos y no ves, varón. Hay gente dura para recibir las cosas. Nunca Jesús hizo algo sin amor, pero esta actitud, ¿cómo puede incluir amor en una escupida? Porque Dios va a mezclar lo que te va a hacer reaccionar con su amor. Él no va a poner otra cosa. Hay gente que necesita con mucho amor, porque hay gente que está siendo muy lastimada. Y hay situaciones de tu vida que van a necesitar un absoluto amor y cuidado del cielo. Yo muchas veces hablo con las pastoras y la gente que ministra liberación, que tenemos que entrar como con pies descalzos en los corazones de la gente. Porque ellos nos abren su corazón y nosotros conocemos historia que capaz no se la cuentan, no que capaz, es que no se la han contado nunca a nadie. Entonces tenemos que tomar esa confesión, llevarlas a la sanidad y despojarnos de eso. Hay cosas que ministré en la gente que no me las acuerdo porque termino de orarle después de la confesión que recibo y la misma adoración, la misma lengua que suelto, la misma ministración que estoy entregándoselo al Señor, porque no es mío el dolor, es el dolor que el enemigo le causó y se lo lleva al infierno ese dolor. Ni siquiera en mi mente se graba eso. No me cargo con tu problema, no me cargo con tu dolor, porque nosotros no somos personas para poder cargar el problema de nadie si con el nuestro no damos abasto. ¿Te imaginas si tengo que cargar el tuyo? Y Jesús acá le estaba diciendo, te cargaste con problemas de tal manera que te cerraste a todo, y como te cerraste a todo, te acostumbraste a que te atiendan, te acomodaste. Y el Señor necesitó despertar a un hombre que estaba dormido con una actitud y con una acción que él no se lo esperaba. Él esperaba que con amor Jesús toque sus ojos, recibe tu sanidad. Ay, pobrecito, cuánto tiempo estos ojitos lindos no vieron nada. Mi chuchi. ¡Pah! Le escupió. ¿Sabés? El ciego, el sacudón que se dio. ¿Cómo me gusta cuando Dios hace sacudir a la gente de tal manera que no se lo olvida más? ¿Vos sabés que este ciego no se olvidó más, que el maestro le escupió los ojos? Porque así es el impacto de Dios, que venga, viene Dios con algo que no te lo vas a esperar. Pero eso que va a hacer Dios, te va a sacar de tu oscuridad. No importa la que fuera, Dios está determinado a cortar para siempre ese pasado que te tuvo encapsulado, que te tuvo en la ceguera, que te tuvo en la miseria. Yo no sé si hay alguien recibiendo esta palabra, pero Dios está determinado, si vos lo querés, lo hace con vos. Wow, gracias, Señor. Decí conmigo, tengo que estar cerca. Y lo cuarto, viste que él miraba así, levanta tu mano y decí conmigo, cuarto paso,
voy a permanecer en el proceso. Deja que Dios termine la obra con vos. Hay gente que mejora un poco y se va y no vuelve más. Permanece. Si Dios te dio una señal de que tu casa empezó a mejorar, permanece. Aplantate, atornillate al Señor. No sé, atornillate a conexión, pero quédate esperando una palabra nueva. Si Él hubiera dicho, ya, mira, veo algo se está moviendo por ahí. A ver, mi familia, ¿dónde anda? Se hubiera ido y otra vez dice, no, alcanzame la cuchara porque no veo bien, ¿viste? Orame, pastora, porque Dios a mí no me escucha, ¿vio? Tenés que ser libre, tus ojos espirituales se tienen que abrir por completo. Permaneciendo cerca del Señor, tus ojos espirituales se van a abrir por completo. Gracias, Señor. Cuando Jesús hizo la mitad de la sanidad, yo dije, Señor, ¿cuál fue la intención de hacer la mitad? ¿Por qué la mitad? Viste que hay veces que la gente viene y se llora todo y mejora, pero y es como que se va con media cara lavada, con medio corazón perdonado. Y Dios hasta espera esto, a ver cuál va a ser tu reacción. Porque el ciego podría haberle dicho, ya está, ya alcancé, ya estoy, mirá. No sé si son árboles o personas por ahí, pero veo algo. No, pastora, no, todavía me sigue pegando, pero ya no con la escoba, ya ahora me pega con la mano. No. No, tus ojos no, estás viendo árboles todavía. Y Dios quiere que veas completo. Por eso permanecer en Dios te va a abrir los ojos totalmente para toda la bendición. Nos ponemos de pie en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Decí conmigo, voy a ver de lejos y de cerca. Porque tenemos que permanecer en el proceso. Es cuando Dios puede terminar la obra que empezó en nosotros. Si nosotros dejamos que Dios haga algo y el resto nos vamos de Dios, no nos permitimos nosotros ser sanados al 100%, ser libres al 100%. Y lo que Dios quiere es eso, que sean libres. Súbanse, que sean libres. Decí conmigo, los milagros completos ocurren cuando me quedo cerca de Jesús. La aldea estaba allá. Jesús no le permitió volver hasta que completó el milagro. Y acá hay una enseñanza muy linda. ¿Por qué Jesús no lo dejó volver con la mitad del milagro donde estaba su familia? Porque tal vez el entorno le iba a decir, pero ese Jesús no te pudo sanar del todo. ¿Viste que es toda una mentira? Y le hubieran quitado la poca visión. Esto le pasó a Agar. Agar, cuando ella está con Ismael en el desierto, y dice que dejó el muchacho porque no tenía más agua. Pero en la Biblia no dice que Dios creó la fuente delante de sus ojos. Dice que Dios abrió los ojos de Agar para que vea. La bendición siempre estuvo ahí. El pozo siempre estuvo. Pero Agar, envuelta en sus problemas, no lo podía ver. Y en esta tarde el Espíritu Santo quiere abrir nuestros ojos. No es que la bendición no está, es que no la podemos ver. Los problemas, las aflicciones, las peleas, las broncas, las cosas que nos acomodamos. Nos acomodamos tanto a tomar la medicación, a la rutina de ir al médico, de leer los análisis, no estoy un poquito mejor que mi papá. No, estoy peor, me tengo que cuidar más. No, me aumentó la pastilla. No, me mermó la pastilla. Y estamos tan dependientes de un diagnóstico clínico. En vez de buscar de la palabra de Dios que dice, por sus llagas somos curados. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En vez de buscar de Dios, nos dejamos direccionar por todo lo que dice la gente. Por todo lo de la aldea, lo que todo el mundo está acostumbrado a vivir.
Por eso nos dejamos direccionar. Pero en esta tarde el Espíritu Santo nos quiere ministrar. Ahí donde estás, cerra tus ojos. Busca de Dios, acércate. Sí, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos. Canto que te amo, Dios, que creo en ti, mi Salvador. Salí de la aldea en esta tarde. Salí de los pensamientos negativos. Salí de tus imposibles, porque hay posibilidades en Dios. Canto que te amo, Dios, que creo en ti, mi Salvador, sobre todo Dios, pongo a tus pies mi vida para adorar. Canto que te amo, Dios, que creo. Más cerca del Maestro, más lejos de los problemas. Más cerca de Jesús, más lejos de los conflictos. ¡Hey! ¡Vamos, iglesia! ¡Acércate al Señor! ¡Sí, Señor! Estás en tu lugar, porque acá quiero terminar. Falta un punto más para cerrar esto. Con tus ojos cerrados, porque tenés que entender que las cosas que perdiste, algunas merecen ser recuperadas, otras tenés que dejarlas ir, otras tenés que ponerlas en la mano del Señor, porque tenés que cerrar todas las etapas de la gente o de las cosas que se te fueron, que no van a volver. La tenés que cerrar, esa etapa. Si hay dolor por lo que se fue, que sabes que no lo vas a recuperar, lo tenés que cerrar. Recuperar las cosas perdidas, no todo lo perdido vas a recuperarlo. Y no todo lo que perdiste merece ser recuperado. Pero como este hombre perdió la visión, lo más importante de un hijo de Dios, perder la visión. Cuando perdemos la visión, es perdemos la dirección de Dios sobre nuestras vidas. Y ahí donde estás, tenés que decirle al Señor que te ayude a limpiar y que limpie tus ojos. De la forma que fuera, no son los ojos que ves, son los ojos del Espíritu. Ahí en tu interior, ahí se tiene que abrir la luz de Cristo. La luz de Cristo se tiene que despertar para quitar los miedos, para quitar el dolor, para quitar los momentos de fracaso, los momentos de pérdida, esos errores que son imperdonables, que te ves cometiendo ese error y no te lo podés perdonar. Ya es hora que digas basta, que digas basta ese dolor, que digas basta esa traición. Ya es hora que digas basta y que cierres etapas de tu vida, que si no son tiempo perdido, que vuelvas y vuelvas y vuelvas a ese lugar del dolor. Es tiempo perdido del pasado, pero seguís perdiendo tiempo en tu presente. Y Dios dice: quiero que abras tus ojos y que veas la bendición que hay por delante, que abras por completo. No mires a media tu bendición. No voy a restaurar a medias tu casa, voy a restaurar por completo. No voy a darte una salud a media, tu salud será completa. No voy a darte una bendición que dure 2 semanas, tu bendición tiene que durar toda la vida. ¡Hey! ¡Sí, Señor! Canto con todo mi ser. Que te amo. ¡Sí, Señor!